Bueno, pues nosotros somos un conjunto de rapaces y de rapatas que a todos nos gusta a tecnología. Los profesores, ocurrió la idea de hacer una cova maker, en la que los rapaces podíamos experimentar un poco con que ven siendo tecnología. Pues una vez que el proyecto se convirtió en algo más ambicioso, nuestros alumnos se aventuraron a trabajar en el CAMSA, aprender, porque al final pues estamos hablando de que los alumnos investigan por su parte, porque fue lo que hicieron sobre todo, y luego vienen aquí y lo aplican. Y empezamos a realizar una serie de actividades en un taller en los que ya se involucró bastante profesorado docente. La verdad es que hubo mucha animación para este proyecto. Pensamos para trabajar los recreos con ellos, un poco pensando en espacios de inclusión. Entonces, con la ESO, hasta tercero, hicimos un tipo de actividades más manuales y a partir de cuarto y bachillerato hicimos ya proyectos relacionados con la programación. O nuestro CAMSAT comunicaba ese coordinador mediante dos placas, las dos programadas con Arduino. Una iba dentro de la propia lata y la otra iba siempre enchufada al ordenador. Dentro, la placa lo que medía era mediante sensores, medía temperatura, medía humedad. Mediante cálculos sacaba también a altura que se encontraba la lata en cada momento. Nos cogimos la lata que daba el propio CAMSAT como referencia, entonces fuimos adaptando poco a poco las medidas en base a los componentes que nos teníamos. No había un único líder, sino que entre todos tomábamos las decisiones e íbamos pues, proponiendo las ideas que nos iban surgiendo, cada uno de nos. Hacíamos varias reuniones durante toda la semana, los recreos. Entonces, allí, pues, el primer día, pues, según las experiencias que ya teníamos, otros proyectos, etc., pues cada uno sentíase como más seguro trabajar en un ámbito, entonces así no se llenó ese ámbito. A partir de un modelo 3D antes diseñado, pues, tú fue encargado de imprimir el diseño final para hacer las pruebas necesarias. El primero era simplemente una capa de plástico, pero después si fuimos investigando más, dándonos cuenta de que hacer un buraco por medio era mucho más, para que fuera que era más vertical. Pues bueno, ha sido una experiencia muy interesante y este año pues vamos a seguir con ello en la medida de lo posible.